A solo 90 kilómetros de Bogotá, por una excelente vía, se encuentra la provincia de Ubaté, conformada por 10 municipios eminentemente lecheros. Las cámaras de Territorio CAR se desplazaron hasta allí y se encontraron con varias maravillas naturales. Veamos. En una zona donde la ganadería, la agricultura y la minería son los principales renglones económicos, se encuentra ubicada la Oficina Provincial Ubaté de la CAR. Esta oficina provincial, que es la más antigua de la jurisdicción CAR, atiende a la comunidad de 10 municipios. Temas como compra de predios, reforestación, saneamiento básico, protección de suelos y la recuperación de la ronda de la laguna de Púquene han sido los ejes de trabajo de la CAR a través de los 17 funcionarios ubicados en esta región que dedican sus esfuerzos para contribuir al desarrollo ambiental de esta provincial. Y es que una de las políticas de la CAR es escuchar y brindar soluciones sostenibles a sus socios naturales, los alcaldes de sus provincias. La verdad que hay un buen entendimiento con el señor director de la CAR. Él ha estado muy apresto a nuestras inquietudes y la idea es trabajar en equipo, muy cogidos de la mano en este año 2008. La verdad que el año pasado nos dio un aporte importante, como fue la planta de aguas residuales de la planta de beneficio animal, por más de 120 millones de pesos. El 80% de la producción minera de Cundinamarca se encuentra asentada en la provincial de Ubaté. Por eso, la autoridad ambiental realiza estrictos controles a las empresas que se dedican a esta labor en la región. A pesar de la inevitable contaminación que se produce por esta actividad, hay empresarios que aún se preocupan por reducir el impacto ambiental causado por esta explotación, a través de programas como Producción Más Limpia. Nosotros tenemos sistemas de riegos en las vías para evitar el levantamiento de material particulado de las volquetas de los camiones que se mueven en la planta. Tenemos también siembras de árboles alrededor de las plantas, alrededor de los focos de polución. Tenemos reforestación de pastos. Tenemos aspersores de aguas en las bandas transportadoras que pegan el material fino a las bandas, lo cual después se recoge y se reingresa al sistema. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, se ha preocupado por llevar a todos los rincones de su jurisdicción los programas de educación ambiental. Es por eso que a través de diferentes capacitaciones se multiplican los mensajes de cuidado y protección de los recursos naturales. Un claro ejemplo son los comités de ahorro del agua que se están implementando en el municipio de Lenguasaque, que también hace parte de la provincial de Ubaté. Cubre muchos temas, cubre temas de macromedición, de micromedición, de sistema tarifario, de las medidas de ahorro del recurso, cubre también campañas educativas a los usuarios, acciones de protección de las fuentes, de reforestación de las cuencas. La percepción que tengo de las capacitaciones, la CAR y las entidades del orden nacional y departamental quieren liderar la formación de estos estudios y hacer consciente a la comunidad de la necesidad del uso eficiente y el ahorro del agua. Estas campañas no solo están dirigidas a la población adulta de la región. La Oficina Provincial de la CAR de Ubaté también ha querido vincular a los niños y jóvenes de la zona. Bueno, los niños tienen una capacidad muy linda que es la de estar muy interesados en el medio ambiente. Ellos están conformando su grupo de niños defensores y ellos mismos están capacitándose. Los niños se capacitan en todo lo que tiene que ver con el páramo, los páramos, los ecosistemas, los diversos ecosistemas, la laguna de Púquene y los demás ecosistemas que tiene la provincia. ¡Qué placer produce esa bebé! ¡Qué feliz será quien tome de esta agüita! Así que tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra, cuidar de que no haya basuras en el piso, que cuando botemos algún papel, vayamos y lo botamos, cuando consumamos algo, vayamos y lo botemos a la caneca,
porque si no, todo esto se va a ver contaminado. Y es que en una zona donde abundan los tesoros naturales, los más jóvenes desempeñan un papel fundamental en su protección. Por eso, la CAR ha apoyado diferentes iniciativas ambientales. Este es el caso de la Asociación Juvenil Tausavitas del municipio de Tausa. En la asociación hemos hecho actividades tales como un proyecto que se desarrolló que fue Gendarmes del Medio Ambiente, el cual se trataba de formar a 300 niños en 5 veredas de Tausa, Cundinamarca. Estos niños se formaron ¿con qué capacidad? Con la capacidad de que tuvieran un conocimiento básico de primeros auxilios, capacidad de conocimiento de clasificación de desechos y una capacidad para saber diferenciar la matica del frailejón. Así es, el frailejón, que abunda en el páramo de Guerrero del municipio de Tausa, páramo que nos conduce a un lugar lleno de mitos y leyendas, la Laguna Verde. Bueno, aquí en Laguna Verde, básicamente la historia es que esta laguna es encantada. Entonces se dice que mucho tiempo atrás, cuando la gente se acercaba, todo el páramo se nubaba y la laguna absorbía a los que venían a mirarla. Pues bueno, porque es un privilegio tener una laguna casi a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Un páramo tan bonito, pues para aprovecharnos de ella como un recurso turístico, pero cuidándola. Ofrecer alternativas de desarrollo es una de las misiones de la autoridad ambiental. Por eso, en el municipio de Cucunubá, se está impulsando el turismo ecológico en un lugar que, por donde se le mire, es sinónimo de belleza y naturaleza. El proyecto inició como una necesidad al desarrollo turístico que el municipio está teniendo a nivel no solo de Cucunubá, sino de la provincia y el departamento. Entonces es un área ecológica muy importante donde tenemos un cerro que se llama el Cerro de Lourdes. El proyecto Plan Ecoturístico Parque Lineal y Cerro de Lourdes pretende ofrecer a los visitantes en su recorrido una mezcla entre ecología y cultura en un solo lugar. Básicamente el parque está constituido por dos rutas, la ruta ecoturística que cuenta todo lo referente al ciclo hidrológico del agua. En la parte religiosa encontrarán las 15 estaciones del Via Crucis que constituyen lo que es la ruta del Cerro de Lourdes. El proyecto Checua también ha dado sus frutos en los 10 municipios de la provincia de Ubaté. A través de la ganadería de conservación, se han atendido más de 500 hectáreas, contribuyendo a la protección y recuperación del suelo y el agua en esta región. A corto plazo, el primer impacto que el productor tiene es la reducción en sus costos de arreglo de praderas. A largo plazo, vamos a tener una producción sostenible, ambientalmente y económicamente. Económicamente, básicamente los beneficios se obtienen porque hay una reducción de los costos alrededor del 60%. Hemos podido tratar de mejorar un poco el suelo. Esto revierte lógicamente en que la tierra está floja, se aprovecha el abono que se le invierte, se le cambia el pH con caldo lomita, en fin, bueno. Entonces, la producción del pasto es buena para mayor producción, mayor rendimiento en la leche. Por medio de sus oficinas provinciales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, sigue brindando soluciones ambientales en toda la geografía de los municipios que integran el territorio CAR.